también creo que el éxito del proyecto está basado en que no solo intentamos llevar turistas a las comunidades, sino también se ha promovido emprendimientos concatenados y articulados a la cadena de valor del turismo, como la generación de emprendimientos que promueven insumos a restaurantes, a hoteles, etc. Los mismos que coadyuvan a que el sector turístico de la región y el país se fortalezcan. So I think this model can definitely be replicated. I think what's essential is that the development bank and the tour company need to, you know, understand what's in it for each other, but there needs to be dedicated resources to managing the initiative from the tour company's perspective. And you know, you don't necessarily have to have your own non-profit, but you need to be able to dedicate resources to be able to ensure that this can be successful, and perhaps partner with a third-party non-profit to manage the programs on the ground. Me gano mi sueldito en ese restaurante y con eso yo educo a mis hijos en la universidad, en la academia, en las mejores escuelas, ya apoyo a mi esposo, ya no es mi esposo nomás, ya tengo otra entrada de economía más mediante mi persona. Este proyecto ha sacado en menos de un año un negocio que continúa, mientras que otros proyectos no sacaban. 3 años, 4 años nos acaban así. Para mí, trabajar con Yacht Venture es bueno porque tenemos un trabajo seguro, cerca, y un restaurante grande donde vienen bastante turistas y bastante ingresos tenemos y también trabajamos hartas personas. The goal, of course, being a nonprofit community-owned enterprise was to use the profits towards their own community and social development objectives. And we didn't really think we would see right away the ability to do that. You'd think, you know, business always has costs, you have to reinvest in the business, which they have done over the first year. But within that first year, they're able to inaugurate 3 of their own community development projects, decided upon, budgeted by them, and executed by the association's executive committee, just with Planeterra Foundation there to help guide a little bit of the process, but really trying to be hands-off and making sure that they're able to go on alone after our project is over. So they're able to open a computer lab for all the children in the village, and a home care program for the elderly, and a scholarship program also for all the children in the village. So just with their own funds, and that's just the start, that's the first year. So the fact that we could do that in a year because we had that volume that we could bring to the village, and they're looking to have other tour operators sign contracts with them as well to bring more travelers to the restaurant. They're really doing all of this now on their own, and as we close out the project, it's been a really amazing thing to witness. Mi punto más principal, darle las gracias en nombre de todas, y lo mismo que pues a Vicky, que nos ha sido un soporte muy grande para nosotros de poder llegar hoy como estamos hoy por hoy. Puedo decir que tenemos una microempresa bastante avanzada. Nosotros tenemos la fe de generar más empleo, dar más para beneficiar a nuestra comunidad y demostrarle a las mujeres de hogar que sí se puede, cuando las cosas uno las quiere lograr, se puede. Al inicio estábamos recibiendo como por año 300, luego al año siguiente 400 y ahí veníamos creciendo. Sin embargo, hasta el 2012 teníamos 800 turistas en el año. Ahora, solo con G llevamos a la fecha 1.600 turistas a mayo, abril sacamos esos datos. Llamamos a los productores y que habíamos hecho un convenio con una de las agencias más grandes a nivel mundial, y esto nos permite a nosotros oxigenar económicamente a la empresa. Esta agencia, al entrar a Copesarapiquí,
a través de mi cafecito ha generado mucho empleo, mucha mano de obra. Si nosotros vemos todo el aporte que este proyecto nos viene a dar a nosotros, se vienen beneficiando alrededor de estas familias, como unas 3.000 familias, donde ayudan a nuestros asociados, a nuestros empleados, detrás de nuestros empleados tienen sus familias, a la comunidad. O sea, es muy grande el aporte que viene haciendo allí con nosotros. Pensando en cómo podríamos colaborar con el medio ambiente, debido a que cada turista que sube al volcán necesita 2 botellas de agua por persona, entonces nos nació la idea de cómo reducir esa cantidad de botellas alrededor de Planeterra, ¿verdad? Entonces, a través de Planeterra nos ayudó a comprar un filtro de agua, un purificador de agua y 100 botellas de aluminio. El caso es el siguiente: el turista que entra a Ometepe y trae su botella de agua de plástico puede rellenarla o puede usar las botellas de aluminio que nosotros procesamos higiénicamente para que éstas puedan ser reusadas por cada visitante. Entonces, esto viene a tener un impacto muy positivo tanto para Ometepe, el medio ambiente, como para la misma gente, ¿verdad? Y los sitios naturales, por así decirlo. Me atrevería a decir de que tenemos alrededor de entre un 70-80% de nuestros clientes que suben los volcanes, hemos reducido esa cantidad de botellas plásticas en Ometepe. Pero a muchas de la familia llevaban una contabilidad desordenada, no sabíamos si estábamos ganando, si estábamos perdiendo. Uno a veces decía, me gané, me pagaron $30 y me gané 20. Pero no es esa la realidad, porque uno no estaba dándole valor a todas las cosas que te encierra el servicio a una persona. Con la capacitación sacamos todos estos gastos y realmente nos dimos cuenta cuánto es la ganancia que tenemos, cuánto es lo que invertimos por persona. Entonces ya eso nos ayuda a manejar mejor el ingreso, porque ya sabemos con cuánto podemos contar nosotros para hacer para seguir haciendo nuestras mejoras. Y esas capacitaciones han sido, o sea, lo mejor, pues, porque el que no tenía esa visibilidad de ver cómo manejar su dinero, ahora lo tiene. De este ingreso nosotros damos un aporte al fondo común, entonces sí hay una parte presupuesto que entra al fondo común de la asociación para hacer lo que diplomáticamente se le llama responsabilidad social empresarial. En este caso me viene a la mente una persona que ha tenido una vida muy difícil. No voy a mencionar nombres porque es un símbolo, ¿verdad? Esta persona simboliza a todas las demás mujeres. Ha tenido una vida muy difícil, tener que depender de un hombre. No estudió, no se desarrolló en una carrera profesional. Y de pronto se topó con que podía trabajar en el turismo, el hospedaje. Esto ha hecho que esta persona, esta mujer, se empodere. Se empodere, se convierta en una cabeza de la familia y llegue el punto en que no dependa de un hombre. Esto significa muchísimas cosas, ¿verdad? Significa romper con el machismo. Y también significa que esta persona ahora se siente mucho mejor con ella misma. Su autoestima ha crecido muchísimo. Ella sabe que ya es una microempresaria. Ella puede llevar el sustento a su familia. Y esto ha elevado su calidad de vida enormemente, no solo desde el punto de vista monetario, sino también emocional. Entonces creo que es un ejemplo claro y muy importante de por qué ese tipo de proyectos beneficia, en este caso, a la mujer. Nosotros acá tenemos una tienda de textiles donde ofrecemos los productos es teñido natural, y no solo en textiles estamos trabajando, sino que también contamos con una purificadora de agua pura
donde también podemos ayudar a la comunidad a un precio muy accesible para que los niños que consumen el agua pura también para que no se enferman a los niños. Es por eso la asociación está colaborando en la comunidad para la entrega del agua pura. A veces en las textiles, a veces no hay, hay temporadas muy bajas donde no hay venta de textiles, pero tenemos nuestro agua pura. Y gracias a Planeterra que nos apoyó, la verdad es un apoyo que nos dieron sobre nuestros garrafones y la compra de otros accesorios del agua pura. Los grupos que vienen el día lunes y otros que vienen los días viernes, la verdad es un apoyo que nos vienen a dejar con nosotros. Tanto las posadas mayas en las compras del agua pura y también en las compras de nuestros productos. Si usted le da cuenta, nosotros estamos recibiendo turistas, pero estamos comprando también otros productos en las tiendas o en el mercado. Eso nosotros estaríamos ayudando a la comunidad, no solo a nosotros. Que él desde pequeño era un pequeño leñador que se iba con su papá. Su papá es campesino y él se subía en los árboles y desde arriba vio las ideas, cómo hacer. Fue eso lo que él me dijo, y esa técnica, lo que es vista de pájaro, es muy propio de la Galería Gilio Com y de San Juan La Laguna. La organización me ayudó mucho con los materiales, con el mural que yo hice afuera de la galería, pues ahora sí me están entrando gente. Porque normalmente antes del mural yo ganaba 1,800 quetzales mensual. Pero ahora veo que estoy ganando el doble de todo, del beneficio que me dieron. Pero normalmente ellos siempre compran y nos benefician a nosotros, en mi persona, y además a las familias humildes que estamos aquí en esta galería. Sí, la idea también es abrir las puertas a la gente del pueblo, que no solo es para visitantes, sino por eso decía, es para la humanidad, para que también el pueblo tenga un reencuentro con nuestras propias raíces. Se tenga este espacio y que lo sienta que es espacio también para la gente del pueblo, para recuperar, para reencontrar con todos estos valores, con todas estas técnicas terapéuticas ancestrales.